thank you De darle a esta conferencia algo así como que la, la palabra de los otros entrasen a tallar dentro de lo que llamamos diversidad e inclusión. Claro, yo no soy embajador del otro, no soy su representante legal ante ustedes, por lo tanto voy a tener mucho cuidado de decir... Eh, el otro dice, el otro es el que tiene la voz oficial, pero sí que permanentemente voy a hacer participar a padres, a niños, a adultos, a mí mismo, en situaciones que nos permitirían entonces pensar y sentir esta idea de la inclusión y de la diversidad, quizás de otras maneras, quizás ampliando, quizás modificando. Ciertas, ciertas posiciones que se cristalizan. Como ustedes saben, el lenguaje educativo se ha visto subestimado o incluso negado o incluso negligenciado en nombre de otros lenguajes que ocupan permanentemente su lugar y a los cuales yo lo llamo roedores de oídos, porque parece ser que cuando nuestra posición, como acaba de decir el profesor, es una posición ética, inmediatamente empiezan a, a hablar los lenguajes que ocupan hoy el escenario principal de lo que llamamos la educación contemporánea. Y esos lenguajes los conocemos y mi gran pregunta será, ¿En qué lengua, con cuáles palabras hablaremos sobre estas cuestiones? Es decir, ¿en qué lengua, con cuáles palabras, en qué conversación habitaremos una discusión que hable de la diversidad y la inclusión? Y hasta ahora han sobrevenido y han convivido lenguajes muy diferentes entre sí como lo son el lenguaje de la técnica, es decir, el lenguaje del dispositivo, como lo son el lenguaje jurídico, como lo es el lenguaje moral. Y allí uno se viene preguntando, pero con cierta radicalidad, ¿dónde queda nuestra lengua, la lengua que usamos a diario? la lengua de los afectos, de las relaciones, la lengua en la que nos encontramos a diario, para hablar sobre estas cuestiones sin pasar por los lenguajes técnicos, los lenguajes jurídicos, los lenguajes morales o moralizadores. Para decirlo de otro modo, yo tengo la impresión que no usamos estas palabras cuando conversamos en serio, cuando conversamos de verdad cuando conversamos entre iguales, cuando tú y yo, vos y yo nos sentamos a conversar. Tengo la impresión que cuando invitamos a alguien a almorzar, a cenar, no utilizamos ni el argumento de la inclusión ni el de la diversidad. Tengo la impresión que cuando queremos a alguien, no lo hacemos por su inclusión ni lo hacemos por su diversidad. Tengo la impresión que cuando te invito a encontrarte conmigo a tomar un café, no lo hago para que te sientas incluido en mi vida. No preparo una cena a la noche para mi familia para que se sientan incluidos. No considero a mi familia un emblema de diversidad. No juzgo, no etiqueto, no diagnostico el mundo de mis afectos, el mundo de mis relaciones ni a través de un lenguaje técnico, ni a través de un lenguaje jurídico, ni a través de un lenguaje moral, salvo en el divorcio. Dicho esto, mi pregunta, la pregunta que permanece es, otra vez, ¿en qué lengua conversamos? ¿Por qué voy a usar buena parte de, de esta conferencia, uh, y perdonen que lo haga abusivamente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí me parece que al revés de lo que muchas veces se propone en un lenguaje declarativo, en un lenguaje informativo, en un lenguaje revestido de técnica, estas cuestiones de la diversidad e inclusión, aún sin nombrarlas, se resuelven en un lenguaje ético. Pero cuidado, cuando uno dice un lenguaje ético otra vez, está pensando que se trata de un conjunto de valores y un conjunto de virtudes y de prescripciones. Hablo de la ética singular, esa ética que surge como respuesta ante un otro específico cada vez que me encuentro con él o con ella o con lo que sea. Vamos a ser claros en este sentido. No hablo de una ética universal, casi religiosa, esa ética que nos hace hablar de nosotros mismos, de lo buenos que somos, de lo inclusivo que somos. Hablo de una ética que responde, hablo de una ética que una vez que uno ve algo que ocurre, algo que está frente a uno, da una respuesta en nombre de una ética particular, en nombre de una ética singular y no en nombre de lo universal. Digo que la mayoría de estas cuestiones se resuelven en un lenguaje ético porque intento trasladar el lenguaje ético al mundo de lo amoroso, al mundo de la afección, al mundo de eso que nos pasa, no que le pasa al otro, no que le pasa a los demás, que nos pasa. Y ese nos es el que marca el discurso educativo en lo singular multiplicado, en lo singular plural. Otra de las razones por las cuales permanentemente insisto en que la cuestión se trata, en qué lengua vamos a conversar sobre esto, es porque últimamente, o desde hace ya dos o tres décadas, ustedes habrán notado como yo que los cambios legales los cambios y las reformas legales constituyen un cierto tipo de literatura que yo considero cada vez más simpático, por no decir otra palabra, ya que probablemente haya gente de ministerios y secretarías técnicas y no quisiera eh, llevarme mal con nadie. O me llevo mal con todos y ya está. Pero lo que quiero decir con esto es que últimamente ustedes han visto que esos documentos consisten en una primera parte de cuatro o cinco decretos, considérese inclusiva a la escuela, considérese inclusivo al maestro, considérese inclusivo al pizarrón, en fin. Y que después de una página y media de lo que hay que considerar y lo que tiene que ver con el decreto C, viene atrás un enorme documento que es curiosamente con el nombre de anexo pero el anexo es como un patio gigante, digamos, ¿no? o sea, la piscina, los vestuarios. Y en ese anexo, miren qué curioso, aparece siempre el listado de las palabras, palabras no muy nuevas, generalmente viejitas, didáctica, currículum, enseñanza, evaluación, pero que de alguna manera lo que quieren hacer es enseñarnos a hablar de nuevo la lengua de la educación. Porque claro, los maestros no saben, no saben hablar lo educativo. Y como no lo saben, algún equipo técnico tendrá que decirles qué quiere decir a partir de ahora cada cosa. Porque hasta ahora no. No funcionó, están mal pronunciados, así no se dice. Y a partir de ahora yo voy a decirte cómo hay que pronunciar esas palabras. He traído un ejemplo muy curioso, si ustedes me permiten, sin nombrar ni la provincia, ni eh, quién lo hizo, quiénes no lo hizo, simplemente con mi respeto a un año de trabajo de un grupo de gente que ha hecho, por ejemplo, un enorme glosario. Uh, para apoyar una ley nueva de inclusión en una provincia argentina y que, como les digo, traía una paginita y media, pero luego 170 páginas de un vocabulario que habrá que aprenderse para que al otro día hablemos de verdad, hablemos de verdad, lo digo con cierta ironía, he encontrado en uno de esos materiales una forma muy curiosa que otra vez nos hace indagar, pero ¿en qué lengua estamos hablando? ¿Por qué no podemos hablar nuestra lengua, la tuya y la mía? ¿Por qué no nos podemos sentar a conversar simplemente? Llegado a la parte de evaluación, después de pasar de la A hasta la E, claro, y llegando a la parte de evaluación, me encuentro con evaluación, evaluación psicopedagógica, evaluación funcional, autoevaluación, heteroevaluación, homoevaluación, no sé si está, pero... Y llegado a autoevaluación, como no sabemos qué quiere decir autoevaluación, no lo sabemos, o lo tenemos que aprender a pronunciar por primera vez, dice acto en el cual el rol del evaluador y el evaluado coinciden. Está publicado, está distribuido en todas las escuelas, está leído. Pero perdonen un poco, es decir, si la autoevaluación es el momento en que internalizamos al evaluador, a ese enano evaluador que todos llevamos adentro, para que se entienda, me parece que estamos cometiendo ese doble crimen, no solo de imponer un lenguaje, sino además cristalizar una forma de definirlo, de obligarnos a hablar. Pero fíjense qué curioso que esto continúa así. Refiriéndose a los niños con discapacidad, se espera que se autoevalúen después de dos o tres años incluidos bajo los siguientes aspectos. Es decir, el niño con discapacidad tiene que preguntarse, ¿quién soy? Dios mío, si me preguntaran eso a mí en este preciso momento, le pediría a Elvira que me preste una... una quién soy ¿Cuál es mi ser físico, psicológico y social? ¿En qué forma estoy ubicado e integrado en los lugares y con las personas? ¿Qué actividades facilitan el logro de mis objetivos personales, aspiraciones y deseos? ¿Qué practico, cómo me entretengo, cómo crezco? Si un niño contestara todas estas preguntas, es que como ya no sabemos cómo evaluarlo, probablemente querramos que él haga esa evaluación por nosotros y nos diga cómo se entretiene, cómo crece, cómo aprende y, en fin, cómo practica su vida. Justamente es en este punto, y es un ejemplo que puede parecer irónico o cínico, y sin embargo es preocupante porque remite a la cuestión, repito, de en qué lengua conversamos para hablar de estas cuestiones. Yo voy a confesarles en este momento de la conferencia, o de lo que sea, mi primera, mi primera experiencia, ¿cómo decirlo? Aquella experiencia en la cual todo lo que parecía saber, más vale dejarlo un poco de lado, como esa, esa voz, ese cuerpo ese lenguaje que llega desde un otro, no solo debe ser escuchado, no solo debería uno ser atento, no solo uno debería estar disponible, sino que además uno debería ser atravesado por ese lenguaje. Es decir, perdonen, es como tener ese momento fundacional que es de formación, pero no es de formación tradicional, no está puesto en la voz del aparente conocimiento, sino que es a través de una relación que hace cambiar el hilo de lo que uno venía pensando, de lo que uno creía saber cuando era joven. Y eso ocurrió hace mucho tiempo, cuando todavía la palabra inclusión y la palabra diversidad no estaban en el ámbito de lo educativo, aunque estaban en otros ámbitos. Y lo escribí de un modo un poco literario para compartir con ustedes. La madre se sienta enfrente de mí, del otro lado de un largo escritorio. Somos muy jóvenes los dos y sin embargo nos han tocado sitios tan opuestos, tan otros que no podemos vernos como somos. Ella es la madre de un niño con problemas, está inquieta, llena de dolor en el cuerpo. Yo soy un profesional, desgarbado, temeroso de mostrar mis manos, lleno de palabras difíciles. Necesitaría que me contestase algunas preguntas, le digo, en un tono ceremonial que no proviene de mi garganta, sino de un sitio todavía más lejano, más desértico. Ella asiente porque está allí para eso, para sentarse y para asentir. La simetría de voces se hace cada vez más profunda, más abismal. Y digo, ¿a qué edad comenzó a hablar su hijo? ¿En qué momento caminó? ¿Reconoce estructuras gramaticales complejas? Y así hasta el hartazgo. Cuando quito mis ojos del cuestionario para encontrar sus respuestas, ella me está mirando desde el borde mismo de la desesperación. Dice: ¿Pero vio usted a mi hijo? No le respondo. Pero tengo aquí el historial y enseguida ya lo voy a revisar. La madre me toma el brazo y con furia me lleva hasta la puerta. Me muestra el niño y me dice, "Pues aquí lo tiene. Es él." Lo está viendo. Nunca comenzó a hablar. Nunca caminó. No jugó nunca. No hace nada cuando alguien le habla. Y no reconoce ni siquiera a su papá. El niño estaba postrado en una silla de ruedas, la mirada perdida o nunca encontrada, los dedos nulos, su rostro detenido en la parálisis de algún vacío de su cuerpo. Y se fueron. Y me dejaron con mi escritorio, mi cuestionario y mi ignorancia. Por años yo intenté en vano buscar a esa madre y a ese niño. Por años intenté averiguar dónde podía encontrarlos. Quería pedirles perdón, quería explicarme, quería explicar lo que no se puede explicar. Aunque de algún modo creo ya haberlo hecho, porque jamás volví a preguntarle nada a nadie sin habernos mirado a los ojos antes.